Doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we would both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. Muchitas, muchitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. Bueno, hoy les voy a hacer la técnica samurai que está en tendencia, así que espero que sí les guste. Ya no les hablo más y empecemos con este video. Así que bueno, chiquitas, vamos a aventarnos pues la técnica samurai. Yo la verdad es que no soy tan fan pues de esos maquillajes, pero pues vamos a ver qué tal nos sale para practicar también los difuminados de sombra. Bueno, para eso sí nos va a servir. Aunque bueno, solamente para eso, pues porque es para salir y para esas cosas, pues definitivamente no. Ok, niñas, ya me puse lo que es la base para sombras. Utilicé esta de aquí, la de Jazzy, es en el tono neutral. Así que bueno, es aquí en la cajita de información, les voy a estar dejando el link directo de su tienda por si alguna desee, pues está este primer para sombras, base para sombras. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Bueno, hoy voy a estar utilizando, pues como pueden ver, brochas pequeñas. Estas de aquí que voy a utilizarlas para difuminar, pero mayormente las pequeñas, como pueden ver por ahí, que no son de ninguna marca en especial. Las compré en la tienda de $1. Y bueno, las que sí son de marca, que es de dos color, son las neón, chicas. Así que bueno, vamos a empezar. La verdad, no les prometo nada, no sé qué tal me va a salir. Voy a hacer todo lo posible para que pues me salga muy bonito, chicas. Pero pues va a ser mi primera vez haciendo este look. Bueno, esta técnica samurai, así que pues vamos a darle duro para que nos salga bien perrón. Bueno, entonces la primera sombra que vamos a utilizar es... Voy a estar utilizando de la paleta Mariposa Soñadora. Les voy a estar dejando el link directo de su tienda en la cajita de información. Tienen código de descuento que es Kimochi para cualquier producto de la tienda. Bueno, entonces voy a estar utilizando, chicas, este tono súper negro de aquí. Entonces voy a estar cogiendo una brochita súper pequeñita como esta. ¡Enfócate, cámara! Ok, esta de aquí, esta misma. Ok, que es súper pequeña. Y vamos a estar... Y ese tono la vamos a estar colocando justamente aquí, niñas. ¿Ok? Así. Así que venimos hasta más o menos ahí. Y aquí vamos a hacerlo algo así. No se importen si fallan. Ustedes concéntrense en hacer una línea. Bueno, entonces ahí le van a quitar un poquito el exceso de la brocha, niñas. Y van a estar difuminando esto hacia arriba. Más o menos, se van a venir hasta por acá. Ok, bueno, entonces esto hacia arriba, poquito a poquito. Sin este... desespera. Uka, me voy a estar tomando el tono azul, este de aquí, chiquitas. Entonces ahí voy a venir y con mucho, mucho, mucho cuidado lo voy a estar colocando encimita del negro. Ok, con mucho, mucho cuidado. Y a la vez que vamos colocando vamos a estar difuminándolo un poquín. Así que vienen por aquí y lo tratan de difuminar. ¿Saben por qué lo hago con brochas súper pequeñas? Porque pues es mucho más fácil la difuminación. Aparte la sombra no se te pues esparce por lados que uno no quiere. Bueno, es por eso que yo lo hago de esta manera. Y amo las brochas pequeñitas. De esta manera. Y poquito a poquito lo van difuminando. Un cotonete, niñas, y un desmaquillante. Voy a utilizar el de Colourpop. Vamos a humedecer lo que es el cotonete, niñas, y ahora vamos a estar limpiando. Y como ustedes pueden ver, cuando se utiliza pues unas brochas pequeñas no es muy trabajoso al momento de una limpiar. Así que es por eso que les digo que pues cojan sus brochitas más pequeñitas que ustedes tengan, porque se les va a hacer mucho más fácil. Entonces en la parte de aquí voy a venir con el cotonete. Y como pueden, voy a limpiar, o sea, como pueden ver,
Me como las frases. Y ya va quedando súper bonito y de una manera muy fácil. Bueno, corrector no, voy a estar utilizando la base, esta de aquí, para sombras de Jazzy, con una brochita plana. Ok, bueno, de esta manera, como pueden ver. Y van a ir cubriendo toda la parte donde limpiaron con el cotonete. De esta manera. Niñas, ahora voy a estar utilizando la base de sombras de Jazzy, la que es blanca, súper blanca. Esta de aquí. Como pueden ver, no sé si se enfoque. Ahí está, esa misma. Entonces voy a estar agarrando una brocha que sea bien planita y vamos a estar llevando el color corrector blanco, base, por aquí para poder poner pigmento blanco. Ok, de esta manera. Más o menos así. Entonces venimos y seguimos colocando por aquí poquito a poquito. Luego con una brochita pequeña, plana, vamos a estar colocando encima del todo el corrector, bueno, en toda la base para sombras, el pigmento para sellarlo, chicas. Todo súper sellado. Y ahora vamos a agarrar otra vez lo que es el cotonete, niñas. El pigmento que utilicé es este de Jazzy, niñas. Ok, ahora venimos otra vez con nuestro cotonete, niñas, y vamos a limpiar. Pero nomás un poquito porque pues igual no hemos ensuciado mucho, que digamos. Así. Ok, voy a tratarlo de hacer rápido porque ahorita estoy grabando en la noche. Y si no lo hago rápido, me va a atacar el sueño. Me va a atacar el sueño y luego no voy a querer terminarlo. Listo. Ok, niñas, ahora voy a venir con mi corrector una vez más y voy a estar cubriendo toda esta zona de aquí. Así como pueden ver ahí. Poquito a poquito, bonito. Niñas, la de la paleta Ucambe voy a estar utilizando sombra amarilla, que, bueno, esta de aquí, esta amarilla. Voy a estar cogiendo este amarillo y lo voy a estar colocando aquí a toquecitos, ¿ok? A puro toquecitos en toda esta zona abajo de lo que es el blanco. De esta manera, a toquecitos, ¿ok? Más o menos hasta por aquí. Ahora voy a estar utilizando esta sombra roja. Ok, y esta sombra roja la voy a estar colocando aquí. Aquí, chiquitas. A toquecitos. Lo voy a estar colocando no tan pegado al amarillo porque como voy a difuminar y quiero que en esta parte de aquí se haga una transición bonita, así que tienen que poner el color fuerte un poco más alejado. Entonces aquí, una vez que ya está así y con la misma brocha, vamos a venir y vamos a estar difuminando hacia aquí adentro donde está el amarillo. Así que venimos y venimos y venimos. Y poquito a poquito lo vamos integrando todo con el amarillo y que en esta zona de aquí se haga un color pues de transición bonito. Así tómense su tiempo, ya que va a demorarse un poquito aquí. Van a estar cogiendo la brocha que no tenga pues color, chicas, ya. Quitan el exceso y vamos a estar difuminando en esta zona de aquí. Ya esta parte alejada.
Y para que se difumine mejor le van integrando rojo y a la vez ahora lo van difuminando. De esa manera pues se les va a hacer un poquito más fácil. Ok. Van a estar humedeciendo lo que es el cotonete y vamos a estar en la parte de aquí. Voy a estar quitando un poco. Así. Ahora lo que van a hacer es venir con el, aquí con la brochita plana y con el color neutral, esta base para sombras. Y lo que vamos a estar haciendo es colocarlo aquí en juntito a lo que es el blanco y lo vamos a llevar hasta más o menos aquí. Ok, niñas, entonces después de colocar, ahora voy a estar viniendo con una brocha súper plana y voy a estar colocando verde aquí abajito, aquí mismo, más o menos hasta esa distancia, y tratamos de colocar pues bastante para que se note bonito. Ok, niñas, pues más o menos así lo ponen de verdecito todo, súper bien aplicado. Entonces ahora voy a estar en la parte de aquí, puse, no creo que no se nota muy bien el corrector, bueno, más o menos hasta esta distancia, así, para que vaya esto así. Estar colocando aquí una bolita negra de sombra, como pueden ver ahí, una bolita de sombra negra. Así. Bueno, una vez que ya tienen la bolita de sombra ahí, ahora quitan el exceso de esta brocha. Van a estar difuminando a los lados. O sea, así poquito a poquito, bonito. Que no tiene que ser perfecto, pero pues más o menos, niñas. Más o menos. Ahí voy a venir con una brocha así y voy a estar colocando esta sombra de aquí, que es media lechuga. Esta de aquí. Ok, esa sombra la voy a estar colocando a los lados de lo que es mi bola, mi bolita negra. Así. O sea, de verdad que sí necesitamos unas brochas súper pequeñas para esto, Dios. Ok, y ahí nos ponemos a difuminar todo alrededor. Hasta que vean pues que esté bien difuminado. Voy a venir con una sombra así. Es un poquito más clarita que el verde bien oscuro. Ya que esta, la que pusimos ahorita, la segunda sombra, es súper clarita. Entonces esta de aquí llega a ser más o menos. Entonces lo voy a colocar aquí y difuminarlo un poquito con lo que es el negro. El negro que diga el verde. Todo súper difuminadito. Ahora voy a estar agarrando mi verde, chicas, y voy a estar colocándolo aquí, este verde oscuro que pusimos aquí, y lo voy a estar guiando de esta manera hasta la parte final de mi ceja y voy a estar pintando aquí. Ese tono verde lo voy a estar colocando aquí ya al final de mi ojo, pues más o menos, difuminándolo para hacia atrás. Entonces, lo que vamos a hacer es coger nuestra brocha, chicas, y vamos a estar limpiando aquí. Súper bonito. Bueno, entonces ahora voy a venir con un corrector, el blanco, el que estábamos utilizando, el de Yassi. Y voy a estar colocando en toda esta zona de aquí. Blanco, ahora voy a estar viniendo por aquí. Y voy a estar haciendo como un corte en forma de curva. Poco a poco. Ok, así. Más o menos así. Y de ahí lo difuminamos hacia aquí afuera.
Bueno, sigamos con este maquillaje. Ahora voy a estar aplicando el negro que estaba aplicando en la parte de aquí de la paleta La Mariposa Soñadora. Entonces vamos a estar aplicando aquí con una brocha bien plana, a toquecitos vamos a estar aplicando en toda la zona que está al borde del rojo. Brocha así y vamos a estar difuminando todo lo que es el negro, solamente un poco, no, pues ni tanto también, nomás un poco. Traten de que se salga de así de lo puro que está ahí en una raya. Ok, bueno, entonces yo lo voy a dejar más o menos así, listo. Voy a estar utilizando este morado oscuro de aquí, chicas. Luego de eso voy a estar utilizando este rosa de aquí encimita. No, no, este de aquí mejor porque está más fuerte. Ok, morado bien bajo, oscuro y un morado más claro. Ok, entonces voy a venir aquí y voy a estar aplicando lo que es el morado, chicas. Así. Ok, con una brochita pequeña, poco a poco le van aplicando el morado. Así, niñas. Pues más o menos así. Pues hasta ahora está pues saliendo más o menos, ¿eh? Para ser la primera vez, pues está súper bien. No hay que exigirnos tanto. Ok, bueno, la cosa es divertirse haciendo estos maquillajes y no estresarse tanto, chicas. Por ejemplo, yo ahorita pues ni al caso no me ando estresando. Solo que ya me cansé de aplicar colores. ¿Qué les digo, chicas? La verdad que para hacerse estos maquillajes hay que dejar volar nuestra mente porque pues la verdad es que hay que echar un chingo de colores. Y pues no vale estar estresándose pensando si esta sombra quedará o no quedará. Y bueno, porque yo la ando poniendo así nomás, como sea. Como sea, solamente que tenga una sombra pues de transición y una más fuerte. Ya después venimos a hacer los últimos retos, que es ahora solamente es colocar pues las sombras, chicas. Vamos a estar aplicando un rosa neón, ¿ok, niñas? Para luego creo que le voy a poner un amarillo. Okay. Bueno, vamos a darle esto. Un rosa neón. Ahorita les muestro en la paleta. Ok, niñas, con la misma sombra pues voy a venir aquí y voy a estar aplicando mi amarillo. Aquí. Aquí al final. Ok, súper bien aquí el amarillo. Más o menos hasta por aquí. Y aquí eso lo voy a cerrar, como pueden darse cuenta ahí. La sombra que utilicé es este rosado neón. Ahí me parece que no se mira neón, ¿verdad? Qué raro. Bueno, es un rosado neón. Y también utilicé este amarillo de aquí. Voy a volver ahora con la base para sombras en tono blanco, chicas. Es aquí, con una brocha plana, súper plana. Lo que es mi, ¿cómo se llama? Mi corrector blanco. Y voy a estar haciendo aquí como si estaría dibujando pues aquí lo que en algunos maquillajes, no sé si se fijaron, hice. Ok, así. Ok, niñas, bueno, entonces ahora sí nos toca difuminar todo esto hacia afuera. Todito hacia afuera. Con mucho cuidado vamos a empezar a colocar lo que es el negro. Así. Entonces vamos a estar pasando todo lo que es el negro por aquí. Así. Y lo vamos a tratar de unir con lo que es ese negro que está aquí. Ahora voy a estar colocando este marroncito de aquí, chicas. Con una brocha súper pequeña.
colocando ese marroncito aquí, chicas. Casi encima de lo que es luego, pues, el negro. De esta manera, niñas. Tienen que difuminar hasta que vean que la sombra ya se ha desaparecido al último aquí. Niñas, una vez que ya he puesto lo que es todo el marrón ahí, más o menos difuminado, ahora vamos a estar colocando amarillo. Aquí amarillo. Ok, así, niñas. Voy a colocar un poquitín aquí encima del marrón. Bueno, casi ya ni se nota, pero pues ahí le pone un poquito. Ok, chiquitas, pues más o menos así, le ponen el amarillo hasta por aquí a toquecitos y lo van dejando, lo van subiendo para que se pueda ver más, pues, bonito y el color intenso. Niñas, entonces ahora voy a venir con un cotonete ya húmedo del desmaquillante y voy a estar limpiando aquí. Ok, así, más o menos como inclinadito, de esta manera. Ok, niñas, voy a estar aplicando otra vez la sombra, no sé si aplicar negro o rojo. Bueno, vamos a estar aplicando, voy a estar aplicando negro aquí, chiquitas. De esta manera, ¿ok? Más o menos lo hacen hasta que, pues, el negro se note, chicas. Se vea que está ahí. O sea, bastantito. Listo. Ahora vámonos a quitar el exceso. Una vez que ya quitamos el exceso, ahora ese negro lo vamos a estar difuminando un poquín por aquí. Ahora vamos a venir con una sombra súper, súper, súper roja y vámonos a estar colocándolo aquí. Ok. Así. Ok, de esta manera ahora se ponen a difuminar aquí el negro con el rojo súper bien, niñas. Súper, súper bien. Listo. Voy a venir con una brocha que esté limpia, chiquitas, y van a estar difuminando aquí. El rojo ya no pueden difuminar con la otra brocha porque ya se ensució todo por lo que difuminamos el negro con el rojo. Así que tiene que ser una brocha limpia. Y bueno, lo vamos a dejar así exactamente. Ya una vez que hemos limpiado la brocha y difuminado aquí todo súper bien. Niñas, bueno, una vez que ya está ahí difuminado lo que es el rojito, ahora vamos a venir aquí. Y en forma, pues vamos a ver. Ay, ok. De aquí empezamos. En zigzag, así y así, lo vamos a dejar, ¿ok? Ahora vámonos a limpiarlo con el corrector. Ok, niñas preciosas, vámonos a colocar el corrector blanco ahora y vamos a empezar así. Puse play, así puse, ok. Así, y aquí como las olas del mar, vámonos a estar limpiando. ¡Cha, cha, charán! ¡Qué perrón nos quedó nuestro look! O sea, primera vez, pero sí quedó bien perrón. Me está gustando muchísimo. ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Se lo avientan o no? Si lo recrean, no se olviden etiquetarme en Instagram, que las espero por allá. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a difuminar otra vez el corrector hacia abajo, hacia abajo. Ok, niñas, ahora vamos a utilizar colores... ¡Ay, me trabo! Colores neones, ¿ok? Vamos a estar utilizando primero un naranja. Primero voy a estar utilizando este naranja de aquí. Luego voy a... Voy a estar utilizando después este naranja de aquí y ya por último voy a utilizar este color de aquí, que es un naranja, pues, más encendido, que digamos, neón. Ahí se mira como amarillo, ¿verdad? No sé por qué mi cámara lo capta así, pero es como un color medio
una granja. Bueno, niñas, entonces aquí voy a estar ya como cerrando el look para que no se mire pues en la parte de aquí. No lo quiero hacer difuminado para acá, como va a ir la base, y bueno, pues no quiero que se vea feo. Voy a venir con este naranja oscurito primero y voy a colocarlo hasta por aquí, más o menos así. Ok, vamos a difuminarlo acá súper bien. Este naranjita. Que este naranja va a ser como nuestra sombra de profundidad, ¿ok? Pues de ese tono, chicas, vamos a estar aplicando este de aquí, que es el que les dije que es neón. Neón, neón, neón. Que se va a ver así. Realmente, les digo, amé el corrector blanco de Yassi. Recién lo estoy utilizando pues en este maquillaje de aquí, porque no lo había probado antes. Pero me súper encantó. Ok, así chicas. Ahora vamos a aplicar el siguiente. Ok, este de aquí lo vamos a aplicar bien por aquí. Porque no quiero que el blanco que tengo por en medio pues se nos vaya. Así que vamos a aplicarlo bien aquí. Y lo vamos a difuminar súper bien, como pueden ver. Súper, súper bonito nos quedó el look con paciencia. ¿Cuánto me demore? A ver, dejen ver. Ay, no puede ser, la hora se pasó volando, chicas. Pensé que me había demorado una hora. ¡Me demoré 2 horas! Y todavía me falta la cara. Ay, no. 2 horas, chicas. 2 horas. Y se me pasó volando, les digo, volando. No lo sentí. Entonces, chicas, vamos a venir de aquí y vámonos a limpiar, ¿ok? Así mismo. Y ahí ya quedó nuestro look. ¡Wow! Sudé la gota gorda. Y se me pasó el tiempo volando. Ok, pero ya ahí queda nuestro look. La verdad es que lo amé. Ya que lo quiero pues así. Ok. Niñas, en la zona de aquí vamos a estar colocando un poquito de corrector y a mancharlo así, y a la vez difuminarlo con el corrector blanco, chicas. Nomás un poquito. Vean, más o menos así. Entonces ahí como ya más o menos tienen la forma, ahora vamos a aplicar más corrector para volverlo más blanquito y quede más o menos una transición como los colores que están aquí abajo. De esta manera, ahora voy a venir con el blanco y voy a estar colocándolo bien cerquita al verde. Así. Ok, niñas, entonces luego vamos a pasar un poquito de lo que es aquí para difuminar esa zona para que se vea súper bonito. Y bueno, ya con esto terminamos, niñas. Ahora sí vamos a hacernos el rostro. Ok, niñas, bueno, ya me hice la base y el corrector y el polvo y todo, ya está listo ya aquí. Ahora voy a estar colocando los adornitos, que son estos de aquí, que unas bolitas. Primero voy a estar pegando aquí... Bueno, poniendo unas bolitas de pegamento. Voy a poner 2 porque después no me acuerdo en dónde he puesto. Ok, aquí y aquí. Y voy a poner las bolitas. Ok, chicas, puse 2 bolitas ahí. Voy a estar pegándome varias bolitas aquí. Luego se los muestro porque estar pegándome así se me caen mucho las bolas y las finales se me van a regar mucho en el piso. Y bueno, es muy complicado. Ok, bueno, entonces ya regreso, chicas. Voy a acomodar en... Ok, niñas, ya puse ahí encima lo que es las bolitas y en la parte de aquí puse un poquito de pegamento de pestaña en la parte de la colita solamente de nuestra ceja y puse glitter, chicas. O sea, un poquitito nada más, ahí. Chicas, ahora voy a estar utilizando este brillo de Ukambe, que es glitter. Es en el tono, ahí no sé si puedan enfocarse. Ok, y lo voy a estar aplicando con una brochita pequeña. Chicas, este brillo lo voy a estar colocando aquí. Es como para cerrar ya este maquillaje samurai. Oigan, ¿ustedes por qué creen que lo han puesto el maquillaje samurai? La verdad, sigo pensando. ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, así, y en la parte de aquí también lo voy a cerrar aquí.
Ok, niñas, en la parte de aquí también vámonos a cerrarlo. Así. Ok, bueno, ahí ya quedaría este look. Yo creo. Me voy a quitar los pliegues que se me echó aquí para colocar sombra y ya ponernos las pestañas. Por el momento vamos a colocar el verde en esta parte de aquí todo. Ok, todo hasta llegar más o menos aquí para cerrarlo, chicas. Ahora voy a estar aplicando este tono neón verde. Y ese tono neón lo voy a aplicar aquí abajo para hacer como nuestra sombra de transición. Ok, de esta manera, niñas. Ahí ya quedaría más o menos así. Ok, niñas, aquí una vez de haber aplicado ya lo que es el verde neón, voy a estar, bueno, ya puse en la línea del agua un delineador este clarito para que así los ojos se vean un poquito grandes ahí. Y bueno, pues ahí ya estaría listo, chiquitas. Ok, niñas, ya me puse el labial. Utilicé el de Lancy y otro que es de GC Empire, que realmente me súper encanta cómo deja los labios. Y bueno, sin las pestañas realmente nos vemos súper raras. Muy, muy, muy raras. Ok, entonces ahora voy a estar colocando un poco de iluminador aquí en el pómulo. Ya coloqué en lo que es la nariz. Y bueno, y ahí quedamos todas súper samurai. La verdad es que me súper encantó cómo quedó. Me tardé muchísimo, pero bueno, ya ahí quedaría pues más o menos así. Las pestañas que voy a estar utilizando para este look va a ser las de Jazzy. Estas de aquí que son las Seducción, las que son más dramáticas. Listo, ¿ustedes qué creen? ¿Será que me pongo pestaña en ese ojo o lo dejo así nomás? Yo creo que lo voy a dejar así. Mis quimochitas y quimochitos, este aquí es el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado, espero lo practiquen. Y bueno, pues no les voy a decir que está fácil porque sí me he tomado mi tiempo, pero sí lo pueden lograr, así que no se olviden practicar. Y bueno, también no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Si recrean este look, no se olviden etiquetarme en Instagram, que estaré muy encantada de ver sus recreaciones, niñas. Así que bueno, cuídense mucho, gracias por verme hasta este punto y nos vemos hasta mañana. We could blame it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be.